Estos son los resultados después de hacerle las dos pinzas. Así. Hola amigos y amigas, yo soy Navi y hoy quiero compartir con ustedes cómo voy a hacerle un arreglito a esta sudadera. Me gusta, me encanta, pero tiene un problemita y es de que las mangas están muy largas, se arrugan demasiado, así es que voy a hacerle un invento, un arreglo y me encantaría compartirlo con ustedes. Lo único que voy a hacer es agarrarle unas pincitas en esta parte de aquí. Así es que yo pienso que ya haciéndole una pincita en esta parte, me va a quedar mucho mejor la manga. Y lo mismo haré de este lado. Va a ser una pincita sencilla. Va a ser algo nada del otro mundo. Algo que yo puedo hacer y que usted también puede hacer. Así es que, de hecho, ya le hice un arreglo. Este es el segundo arreglo que le haré. Este suéter era de cuello de tortuga, así, y se me hacía como que me quedaba demasiado apretado, así es que yo decidí cortarle, y así quedó, mire, y aquí, por aquí tiene, le hice zigzag, este es el zigzag, lo único que le hice, así es que este será el segundo arreglo, y pues vamos a hacerlo. Por aquí tenemos la sudadera donde ya casi empezamos a trabajar en ella, pero antes quiero presentarle las cositas con las que vamos a estar ocupando, que solamente va a ser la cinta de medir, la tijera, el hilo, los alfileres que son para sujetar la tela y por aquí tengo la aguja porque todo lo vamos a estar haciendo totalmente a mano. Empezamos midiendo el hombro, así es que este hombro mide 6 pulgadas. Yo voy a marcar 2 pulgadas, que es aquí. Voy a marcar 2 pulgadas. También voy a marcar donde está la pulgada número 4 y voy a marcar la pulgada número 3. Lo que yo voy a agarrar son estas partes que, y lo voy a hacer por el lado de afuera, por el lado, no por el lado al revés, así es que lo que yo voy a hacer es esto. Voy a unir lo que marqué y la raya de medio es la que va a quedar por la parte de arriba. Así es que esto es lo que yo voy a hacer. Aquí, para que se den una idea, vamos a ponerle los alfileres o el alfiler y ahí está. Esto es lo que yo le voy a agarrar. Esto es lo que yo voy a costurar y cuando lo haya costurado, voy a pegarlo aquí. Y va a quedar como una pinza afuera. Esa es la idea, así es que vamos a hacerlo. Empezamos metiendo la aguja sin quitar el alfiler por el lado pegado al cuello. Por ahí es donde vamos a meter la aguja, ya que ese lado va a quedar hacia adentro. Metemos la aguja, hacemos... Vamos a hacer las puntadas que nosotros veamos que sean necesarias, de manera que quede firme. Así es que, usted hágalo como usted cree, que quedará firme y que no se... Esto también se puede hacer en la máquina, pero en esta ocasión dije yo, bueno, hay mucha gente que no tiene una máquina, muchas personas que no tienen una máquina, y pues que no tan solamente se puede hacer en la máquina, sino que también se puede hacer a mano. Y son cositas sencillitas que sí se puede. Yo solamente le voy a hacer estas puntadas. Acuérdense siempre de remachar para que no se deshaga la costura con el tiempo o en la primera lavada, porque muchas veces eso es lo que sucede. Ok, entonces ya yo remacho y corto. Quito el alfiler y así me quedó. Ahora voy a hacer una segunda costura aquí. Así nos quedó la primera costura y ahora vamos a hacer la segunda costura. Así es que recuerden, esta es la manga y este es el cuello. Así es que vamos a hacer este doblez hacia el cuello. Y vamos a asegurarnos de no agarrar parte de la tela de abajo. Así es que meto la mano, los dedos por debajo, me aseguro que no hay ninguna otra tela ahí y empiezo a pegar, a costurar pegado hacia la manga, perdón, hacia el cuello. Así es que siempre recuerde, cuando empieza una costura, hacer un remache para que no se vaya a ir el hilo. Así es que esto es lo que estoy haciendo. Y siempre asegúrese de remachar al principio y remachar al final. Esto es algo muy importante, porque de eso depende que la costura dure, que dure mucho tiempo. Así es que yo solamente la voy a dejar así y aquí le voy a hacer el remache.
Aquí le hago el remache. Y algo así me quedó. Ahora cortamos. Estos son los resultados después de hacerle las dos pinzas. Así nos quedó. Aquí está una pinza y aquí está la otra. Le agarré 2 pulgadas de un lado, 2 pulgadas del otro y así nos quedó la manga. Mucho mejor de cómo estaba. Estaba aún mucho más larga, pero estos son los resultados y yo pues, a mí me encantó. Ay, este no se mira. A mí me encantó porque eso que me sobraba acá, ahora lo tengo, pero en los hombros. Así es que, y no considero que se vea mal, considero que se ve bien. No veo que haya una gran diferencia en que digamos que se mira mal porque la costura está por encima, la pinza está por encima, no, para nada. Yo veo que ni siquiera se nota, así es que pequeños arreglitos hacen la diferencia en nuestra ropa. Encantada de enseñarles las cosas que hago. Si les gustaría escuchar la historia de cómo empecé yo a costurar, cuál es esa historia, yo se la puedo contar, solamente díganme si les gustaría, por ahí digan sí, sí me gustaría. Bueno, pues los dejo. Encantada de enseñarles todas estas cosas. Suscríbanse, compartan, denle like y nos miramos hasta el próximo video.